No cabe ni un alma en el estadio. El público apoya con gritos y porras. Grand Slam ya está aquí. Con todo sobre el mundo de los deportes. ¡Arrancamos! Este jueves en Grand Slam, el inicio de la liguilla. Chivas saca la mínima ventaja en el Akron y América no pudo imponer su grandeza a la paternidad. También arranca la liguilla femenil con el Clásico Nacional. Continúan los playoffs de la NBA. En Ídolos celebramos el cumpleaños de Jenny Hermoso. En Extra Cancha te platicamos qué aficionados le piden a su equipo de Inglaterra que se deje ganar. Y sí, las peleas de almohadas son un deporte y aquí te contamos las reglas que hay en Deportes a Deportes. Quédate la siguiente hora en compañía de Tavo Rodríguez y de Olga Irata. ¿Qué tal, Grand Slammers? ¿Cómo están? Bienvenidos, 9 de mayo, ya a las 5 de la tarde. Están en el mejor programa deportivo de la radio, aquí en Radio Chilango 105.3 FM y en radio.chilango.com. Soy Tavo Rodríguez y tengo el gusto de acompañar el día de hoy a Olga Irata, que pues anda ahí de campamento, de reportera lista para el partido de hoy en la tarde. ¿Cómo estás, Olga? Hola, Gustavo, qué gusto saludarte. Y sí, aquí en el rayo del sol en Ciudad Universitaria desde muy temprano para reportar todo lo que tenga que ver con el duelo entre Pumas y la Máquina Celeste de la Cruz Azul, que trae buen antecedente de torneo regular, pero ya me urge hablar contigo porque hay muchas cositas ahí pendientes con lo que pasó el día de ayer. ¿Qué te parece? Que me expliques. Pues mira, vamos a tener muchísimo tiempo aquí. Quédense la próxima hora en Grand Slam. Vamos a arrancar con el Chit Chat. Chit Chat. Las noticias deportivas sin tanto pancho. ¡Liga MX! Mi querida Olga, ¿cómo viste? Pues prácticamente este dominio que tuvo el Pachuca y sobre todo el primer tiempo contra las poderosas Águilas del América. Fíjate que me sorprendió. Yo pensé que iba a haber un América renovado, repuesto, aguerrido, entregado, pero Pachuquita lo hizo muy bien, ¿eh? De nueva cuenta. Sí, con muchos jóvenes, con un promedio de edad, si no me equivoco, de 26 años, y eso porque tienen ahí un pequeño delantero de 38 años, el venezolano, que pues justamente fue el que anotó al minuto 21, y realmente las Águilas pudieron haberse ido tranquilamente 4-1, fácil, o 4-0, en esos primeros 45 minutos, la verdad es que no le encontraba la forma a Jardine, y justo antes de terminar en el minuto 45 y cachito, viene el gol de Henry Martin, ese cabezazo, que fue muy bueno, pero es un empate con sabor a victoria para las Águilas, tristemente, Olga. No, digo, yo creo que más bien empate con sabor a victoria para Pachuca. Dispararon 12 veces, 6 fueron al arco y el América solo tiró 3 veces y 2 de ellos fueron a la portería. Me parece que está faltando esa generación y sobre todo, bueno, la contundencia, que al final del día pues puede haber mucho blue, 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 pero si no hay goles, pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Sí, me refería, al final de cuentas, que es un empate con victoria, porque ahora los Tuzos están obligados a que el próximo sábado a las 6 de la tarde tengan que buscar la victoria. Y ahora sí que conformándose con un empate, tristemente las Águilas podrían calificar, porque recordemos que es importante para esta liguilla, ya los cuartos de final, que el América terminó como primer lugar y Pachuca califica como octavo. Entonces es por eso que el equipo de los Tuzos están obligados ahora a sacar una victoria sí o sí en el Estadio Azteca, que está próximo a ya tener por fin ese cierre de remodelación. Sí, 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 llevas toda la razón. Oye, Gus, pero a ver, así es como le gusta jugar al América, así es como le gusta a la afición del América que se presente, que se monte su equipo, yo creo que no. Por supuesto que no, por supuesto que no. Y más porque llevan prácticamente unos 8 o 9 meses jugando un fútbol bastante bueno. Pero ya haciendo un pequeño análisis, Olga, y no sé cómo lo veas tú, la verdad es que el medio campo de Pachuca devoró por completo a los de amarillo. Fidalgo tiene una equivocación justamente en una salida relativamente sencilla, que es la que deriva en el gol de Salomón Rondón, por un rebote que da, pues considero de buena forma. Y digo de buena forma porque lo hace hacia el costado Luis Malagón, pero ahí estaba el delantero de los Tuzos y simplemente la velocidad. Yo te podría decir que hasta era vertiginoso ver el medio campo de los Tuzos, que lo hicieron muy bien. No pudo conectarse Jonathan Dos Santos, no pudo conectarse Fidalgo, el mismo Diego Valdés, que se lleva un cabezazo, que de repente ahí tenía unos golpes y de repente pierden la cabeza en esta desesperación los de amarillo, que digo, significó en unas tarjetas amarillas que... Bueno, vaya, o sea, considero que estaban muy bien merecidas.
Y del otro lado, pues muy bien el trabajo de Almada, ¿no? Que sigue demostrando que es un gran entrenador, que le gusta utilizar a los jóvenes, que tiene recursos, que tiene esa visión para que de pronto no a base de grandes contrataciones o de ya jugadores muy experimentados, pues, ¿dónde está Pachuca? Y al final del día, bueno, quedaron fuera de la Conca Champions, sí, pero me parece que han hecho un papel bastante bueno con el plantel que tienen. Recordemos que las Águilas tienen dos derrotas en este torneo actual, en este clausura, en donde una de ellas fue 2-1 justamente contra los Tuzos, y si le sumamos el de la Conca Champions, y si le sumamos el día de ayer, ya son 4 partidos sin que las Águilas puedan derrotar al equipo de Hidalgo. Entonces, es algo que va contra contra la normativa que tiene ahorita el América justo para poder conseguir este pase a semifinales. Veamos qué es lo que sucede. El partido de vuelta va a ser el próximo sábado a las 6:00 p.m. Pues con este pretexto de va a ser a las 6:00, pero porque no queremos que le demos unas 3 horitas más de descanso a los jóvenes de Pachuca, que incluso jugaron con medio campo de un chavo de 18 años. Yo a los 18 años todavía ni tenía mi INE, Olga. Así pasa, Gus, pero la verdad es que Pachuca muy bien. Me parece que si pasa Pachuca será un merecido semifinalista, pero la verdad es que sí lo veo difícil, porque América simplemente con un golecito o empatando, como ya comentabas, pues está en la siguiente ronda. Así es. ¿Qué te parece, Olga, que escuchemos el reporte que nos preparó Deport13 justamente de este partido? Grand Slammers, no hay motivo para no tener confianza. Estas fueron las palabras de André Jardine luego del empate contra Pachuca en la ida de los cuartos de final. No hay ningún motivo para no tenernos esta confianza por la campaña que hicimos, por la forma que siempre jugamos dentro de la Azteca, que es nuestra casa, nuestra cancha. Estamos sin duda mucho más acostumbrados a jugar en nuestra cancha, la forma que el juego transcurre. Es para mí muy distinta do que aquí en esta cancha, y luego es muy importante bien hacernos nuevamente nuestra mejor versión, entrar en acción y en estos partidos de liguilla. El factor local tiene que pesar, ¿no? Los partidos en casa tienen que ser determinantes. Para esto hicimos la campaña que hicimos, para decidir en casa y bien imponernos en estos partidos siempre que van a ser decisivos dentro de la Azteca. Reportó Nicole Gress. Bueno, pues ahí tienen las palabras del director técnico André Jardine, que ha sido una muy buena contratación, a mi consideración, para las Águilas del América. Pero, como te decía, 4 partidos sin poderle ganar a Almada. Eso habla muy bien del estratega de Hidalgo, Olga. Sí, Gus. Pues a ver qué pasa. Se pone interesante la cosa para este cierre en el Estadio Azteca. Te repito, quién sabe cómo vayan a jugar. Yo no creo que de pronto Jardín no quiera sacar a sus jugadores buenos, me parece que al contrario, va a retomar el tema del espectáculo, del juego vistoso, de irse para adelante, para que la gente vuelva a tener esa confianza en él. Completamente de acuerdo. Sábado 6:00 p.m, partido de vuelta. Y vámonos con el otro partido de ida, las Chivas, que siguen enrachadas. Llegaron al partido de ayer con 5 victorias al hilo, cerrando muy bien el torneo, y consiguen otro triunfo por la mínima contra el Toluca. Sí, estuvo bueno el partido, ¿eh? La verdad es que de pronto yo pensé que Toluca sí iba a poder, pero bueno, no, literal no se pudo. Ese gol que anuló el árbitro, que por cierto lo vi bastante pasado de flautas, me dio un poquito de pena el tema del árbitro, porque sí se veía, no parece un árbitro de primera división, con todo respeto, y no es por hablar del físico de la persona, pero su trabajo requiere de que esté en forma, de que tenga condición, y sinceramente no se la vi. Pero bueno, hablando... ¿Lo viste lejos de las jugadas? Un poquito sí. Ok, porque justo una de las jugadas más polémicas fue ese gol anulado donde viene un rebote con la mano y de repente entre el defensa, el portero, el mismo delantero de las Chivas, anulan ese gol que fue muy cuestionado, pero creo que está tomando ventaja. No sé cómo lo hayas visto. Sí, también estoy de acuerdo contigo. Creo que no tenía que haber sido anulado esa anotación, pero lo que te digo, no estás donde tienes que estar. Era una jugada complicada, aunque hubiera estado muy cerca. Era una jugada complicada, 3 jugadores involucrados, entre ellos Thiago Volpi, pero me parece que no tenía que haber sido anulada. Después, sobre todo, de que se revisa el VAR, ¿no? Se argumenta una mano, pero me parece bastante riguroso.
Bueno, sí, y hay una mano, pero es movimiento natural, agua. Sí, pero digo, en la regla dice que el delantero que tome ventaja con un contacto en la mano, ahí sí se debe de marcar, y a reserva de los defensas es ahí ver la intención. Entonces, creo que es un poco injusta la misma regla, pero apegados ahora sí que al papelito, creo que estuvo bien anulado. Eso completamente sí, de acuerdo. Las Chivas festejaron entonces con esta victoria sobre los Diablos Rojos. 118 años de historia. Justo ayer aquí estuvieron platicando Valcase y Quique de la grandeza que ya tienen el equipo de Guadalajara en estos 118 años. Víctor Guzmán fue el que les dio el gol del triunfo. Esto fue hasta el minuto 86. Parecían el Leverkusen que sacan los resultados en los últimos minutos. Y Víctor Guzmán pues ya tenía 5 partidos sin marcar y 3 bendito encuentros Dios, sin reaccionó. Ser titular. Víctor Guzmán es de estos jóvenes que tenían tanto futuro y entre ¿sí? lesiones y bajas de juego y rendimiento, de repente se han ido perdiendo, pero ahorita está reaccionando y por lo menos tiene más goles que el Chicharito. Sí, sí, sí. Y también, el tema que trae ahorita Chivas me parece que trae una buena inercia y sobre todo, bueno, pues demostrar. Y me parece que de nueva cuenta le regresan esa fe a la afición que ya se había perdido a lo largo de este tiempo. Y eso es bastante alentador, ¿no?, para el rebaño. Sí, recordemos que el juego de vuelta también va a ser posterior al del América Pachuca. Este va a ser a las 8 de la noche, justo en el Estadio de los Diablos, ahí en Toluca, justamente en el Nemesio 10, para ver qué es lo que se necesita. Y es simplemente, y muy sencillo, es que Chivas no pierda. Y con eso están en la siguiente ronda, en las semifinales. En cambio, obviamente, el Toluca debe de anotar un gol y ganar por cualquier marcador para calificar, porque ellos están clasificados como el tercero de la tabla general. Que digo, fue una tristeza que hayan perdido incluso el liderato cuando tenían la oportunidad contra Cruz Azul en los últimos minutos de la temporada regular. Sí, 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 un torneo bastante extraño, ¿no? Hasta Atlético de San Luis fue el líder del torneo de pronto. Las cosas fueron cambiando a lo largo del mismo. Toluca tuvo buen desempeño. Chivas no empezó tan bien y terminó no tan mal. La verdad es que este torneo, fíjate que aunque no me gusta mucho el tema del play-in, etcétera, etcétera, creo que sí están los que merecen estar en la fiesta grande. Completamente de acuerdo contigo. Y ahora vámonos al previo del juego de hoy, un clásico capitalino que justamente estás por allá. Platícanos qué es lo que vamos a esperar entre ese Cruz Azul y Pumas. Así es, querido. Bueno, Cruz Azul finalizó en el torneo con 5 partidos sin perder, 3 victorias, con el ánimo a tope, súper bien. Y en ese lapso recibió 3 goles y anotó 6. Pumas entra en el play-in tras vencer a Pachuca en penales. Otra vez aparece Pachuquita, ¿no? Sin embargo, del otro lado, el equipo de la universidad, bueno, también con sus altas y sus bajas, de pronto no tanto agrado por parte de la afición del técnico Gustavo Lema, es uno de los 2 equipos que derrotó al América en la fase regular. Atención, este es un dato interesante. Pero, por ejemplo, con Cruz Azul en casa, en el torneo regular, no pudo, 0-0, un partido bastante apretado, poco espectacular, en el que los 2 se defendieron muy bien, pero para el tema del espectáculo fue en absoluto atractivo. Y en los últimos 5 encuentros entre ambos equipos, Cruz Azul tiene 2 victorias, 2 empates y tan solo una derrota. A ver qué es lo que sucede esta noche en Ciudad Universitaria. Recordemos que el equipo de Pumas es el obligado a ganar esta serie sí o sí, y como lo estabas mencionando en la fase regular, la verdad es que el partido estuvo medio feo en ese 0-0 que tuvieron, si no me equivoco, en Ciudad Universitaria, pero creo que ahora sí Pumas, y lo ha declarado el mismo Chino Huerta, es el equipo incómodo, es el que cree y considera o ve que es este caballo negro. Yo creo que Pumas tiene mucho más compromiso. Yo veo más como caballo negro al mismo Pachuca por los mismos jóvenes como tal. Pumas tiene una historia mucho más completa a comparación del cuadro de Hidalgo. Y creo que va a ser un gran encuentro. Veamos qué es lo que sucede con Cruz Azul, que también ya sabemos que hace unos días renovaron a Anselmi para tenerlo por lo menos los primeros 3 años. Y creo que el equipo azul puede sacar una ventaja esta noche. No sé cómo lo veas tú. Pues sí, porque aparte déjame decirte que una de las bajas más importantes de Pumas es justamente la de su defensa central, Nathan Silva,
Y bueno, pues por ahí puede, Cruz Azul puede aprovecharlo bastante bien, que tiene con qué hacerlo. Entonces sí, podría ser que Cruz Azul dé este tiro. Sin miedo, ¿cuál sería tu marcador de esta noche? Pues a mí me gustaría que quedaran empatados, ¿no? Para que todos se definen la vuelta. Yo sí veo un 2-1 a favor de Cruz Azul. Veamos qué es lo que sucede. Este partido, recuerden que será esta noche. Y vámonos al otro clásico, al clásico regio, que también se juega esta misma noche a las 9 de la noche. Tigres contra Monterrey. Ambos equipos regios vienen de ser eliminados de la Champions Cup por el mismo equipo, el Columbus Crew. Tigres en cuartos y Rayados en semifinal dominaron el Cerro de la Silla de manera consecutiva. Y Tigres finalizó este torneo con 3 victorias, un empate y una derrota, mientras que los Rayados lo hicieron con 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas. Rayados parte como favorito, pero yo creo que Tigres puede dar la campanada. ¿Cómo ves? No lo sé. También en el norte traen ahí una rivalidad intensísima. Lo único que sí me gustaría es que no hubiera problemas en la tribuna. Ya estoy cansada de eso. Cada que juegan Tigres y Monterrey hay tema de que hubo broncas en la tribuna. Pero importante mencionar, Nahuel Guzmán se suma a Guido Pizarro, Sebastián Córdoba, a las bajas de Tigres. Y eso tiene que preocupar, porque Nahuel, con todo y que cae muy mal y que suele ser muy antipático, es un porterazo, da muchísima seguridad al equipo universitario, lo mismo que Guido Pizarro, y entonces la verdad es que sí me parecen bajas interesantes en líneas determinantes. Así es, Brandon Vázquez, recordemos que es delantero del equipo de los Rayados, finalizó con 6 goles en esta fase regular, y cuando jugaron en temporada regular estos dos equipos terminaron en un vibrante 3-3, con todo y láser de Nahuel, que sumado a su lesión, 11 partidos de suspensión por ese acto bastante infantil e inmaduro por parte del guardameta. Es antideportivo, y 100%. Antideportivo. ¿Cuántas veces no se ha quejado? Ah, los láseres. Y es lo que hace. O sea, es como, puedes dañar a un compañero de trabajo, chavo. Eso habla de la inmadurez de la persona y sobre todo de la incongruencia, ¿no? Que tiene Nahuel, que tan afectado es siempre que está de visita. Le avientan láser, le cantan, tiene ya hasta su tema en la liga, que me parece algo deleznable, porque me parece algo completamente desproporcionado, pero lo que él hizo me parece que definitivamente hubiera sido para una suspensión de por vida. Ah, ¿de plano tú lo ves así? Sí, a Nahuel lo tenían que haber castigado. Me parece que tienen que poner de pronto castigos ejemplares para que la gente que se le hace gracioso, o que es muy chistoso, que sea muy simpático, o que puedo hacer lo que quiera, lo piense dos veces, como el caso de Nahuel, y hay otros jugadores por ahí que de pronto suelen ser un poco irreverentes. Completamente de acuerdo contigo. Entonces, ¿cuál sería tu pronóstico para este encuentro allá en el Volcán? De querer, yo quisiera que ganaran los Tigres 2-1. Estamos en modo objetivo. Pero de que pase, pues la verdad es que yo creo que va a ganar Monterrey por el mismo marcador. Yo creo que también, bueno, no, yo sí creo que Tigres puede sacar una victoria con una mínima diferencia, un 1-0, porque creo que Rayados puede llegar a encerrarse de momento con una estrategia ahí del Tano. Ya sabemos cómo actúa en liguillas, nos tocó verlo con las Águilas del América. Posteriormente, fue justamente en la temporada pasada en donde de repente quería guardar ahí un resultado el equipo de la pandilla. Entonces creo que va a ser un partido bastante cerradito, pero creo que Tigres lo puede ganar con la mínima diferencia. Y vámonos también con la Liga MX, Olga, y es que también hoy hay clásico nacional, las Chivas contra el América. Así es, Gus, el partido más parejo de esta liguilla comienza esta noche en punto de las 9:06. Me encantan sus horarios porque aparte generalmente no empiezan a la hora que dicen, que porque si el himno, que porque si lo que quieras, pero dice aquí que 9:06, dijo la Federación Mexicana de Fútbol. Es que le dan chance a los comerciales. Claro, lo que deja. Esto va a ser en el Estadio Akron, estadio que me gusta mucho, por cierto, el Estadio del Rebaño. Las Águilas acabaron el torneo en el cuarto lugar y por otra parte las Chivas finalizaron en la quinta posición. Es decir, un duelo bastante cerrado donde, pues, atención,
América cuenta con la sublíder de goleo, Katy Martínez, que anotó 15 tantos en el torneo. Y tras ser la campeona de goleo del torneo pasado y haber conseguido 3 títulos de goleo en los últimos 5 torneos, Doña Licha Cervantes no tuvo su mejor cuota goleadora para el Clausura 2024, ya que solo anotó en 11 ocasiones, situándose en la sexta posición. ¿Qué es lo que pasa con Licha? Desmotivación quizá por no haber sido considerada para la convocatoria de la selección mexicana por Pedro López. ¿Tú qué opinas, Gus? En la Copa Oro creo que sí nos hizo falta esta delantera, pero creo que sí, de repente pues son los bajones normales, yo considero. Vaya, nunca fui profesional, pero me tocó convivir con varios profesionales en donde estoy tratando de dar lo mío y es como una rachita que le puede pasar. Esperemos que pues esta delantera pueda estar lista para enfrentar a las Chivas. Como decías, es hoy a las 9:06 de la noche. Y otro de los partidos que destaca es el León contra Pachuca, es justamente el duelo de hermanas y sabemos porque son prácticamente los mismos propietarios. Estos se enfrentan a las 7 de la noche en el Estadio Nou Camp. Las Tuzas terminaron en segundo lugar de la tabla. El equipo de Hidalgo lo está haciendo muy bien en todas sus divisiones y las Esmeraldas acabaron en la séptima. Pachuca cuenta con la goleadora Charlín Corral, que sabemos que es una histórica ya de la selección nacional y del fútbol femenil aquí en México. Llega con 19 goles, muy lejos del segundo lugar, que finalizó con 15 anotaciones, que era justamente esta Katy de las Águilas del América. Y las Tuzas no pierden este semestre contra las cuatro grandes. De hecho, golearon a Chivas y América y empataron con las Amazonas, o sea, con las campeonas y también con las Rayadas. Entonces, creo que este partido va a estar también bastante cerradito entre las Esmeraldas y el equipo de las Tuzas. Entonces, aquí sí creo que el Pachuca se va a imponer. Sí, yo también creo que sí. Y bueno, vámonos a otro de los resultados, Olga, que hubo justamente en la Liga de Expansión, en donde el Atlante ganó 2-0 ante los Leones Negros, y es que los goles cayeron por parte de Rafael Durán en el minuto 72 y de Edson Partido al 94, ventaja del equipo de los Potros. Y el juego estuvo bien interesante, fue duro y Atlante fue literal una aplanadora ya en la semifinal. No tuvo el mismo empuje en los primeros 90 minutos de la final. El cuadro de Daniel Alcázar salió con ganas, pero encontró a los Leones Negros, que salieron bien parados y apenas dieron espacio, Gus. Entonces, me parece que estuvo bueno el planteamiento que hizo el estratega invitado. Y en el complemento, el Atlante se volcó al frente, el equipo de casa fue una planadora, dominaron el balón con antojo y con ese esfuerzo el cuadro local se vio beneficiado y pudieron sacar el resultado a su favor, que bueno, siempre viene bien ganar en casa. Y la vuelta será este próximo domingo a las 5 de la tarde en el estadio también histórico, el estadio del Atlas, el Estadio Jalisco. Pues vamos a ver qué tal le va al Atlante, como dices, fue un que van a estrenar película, por cierto, ¿no? Sí, ahí, ¿quién sabe en dónde la van a publicar, tú sabes? Yo tampoco sé, fíjate que entrevisté al productor y todavía estaban como viendo si se hacía algún convenio con una de estas cadenas de cine, pero la verdad es que me desconecté del tema. Ok, bueno, ahí lo tienen, el resultado del partido de ida, Atlante gana 2-0 contra Leones, la final el domingo a las 5 de la tarde. Lo que sí está muy raro es que se haya jugado la ida en miércoles y la final en domingo, cuando sabemos que siempre son juegos que se disputan entre jueves y domingo. La próxima semana vamos a tener aquí a a la parte de la directiva del Atlante justamente en Grand Slam para platicar de todo este tema. Y no sé si viste la información que incluso publicaron en W Radio, en donde prácticamente todos los equipos de la Liga de Expansión exigían que ya se quitara este candado que se tiene del ascenso-descenso para que puedan ya subir de categoría los equipos de expansión y que ya le hicieron llegar el documento a Juan Carlos La Bomba Rodríguez. No sé si viste esa información. Sí, Gus, me parece que estuvo bien que levantaran la voz, pero no creo que vayan a ser escuchados. Pues amenazaron que si no los escucha la federación, simplemente van a decir, oye FIFA, aquí hay un gran problema y recordemos que vamos a ser sede del Mundial, no queremos más problemas con la FIFA, vamos retrasados con la renovación del Estadio Azteca, vamos a tener estos problemas entre los equipos de expansión y de la primera división, vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Qué te parece que vayamos rapidísimo al básquet, que está buenísimo? ¡El básquet!
Y bueno, vamos rapidísimo con los resultados, Olga. Los Knicks vencieron a los Pacers 130-121 y con este resultado ponen la serie a su favor 2-0. Sí, así es. Y Jalen Brunson, quien no estuvo gran parte de la primera mitad, lideró a los Knicks en la victoria tras lograr nada más y nada menos que 29 puntos. En la segunda mitad hizo 24 puntos. Brunson cubrió la baja de OG Anunoby, quien hizo 28 puntos, pero tuvo que salir de la duela en el tercer cuarto por una lesión en el tendón de la corva. Ay, 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 esa mala suerte de las lesiones en momentos importantes, sobre todo que en esto que te exige tanto, sobre todo en la rodilla, yo considero en el básquet. Los partidos de hoy, los Cavaliers, que van perdiendo la serie 1-0 con los Celtics, y los Mavericks, que también van abajo 1-0 contra el Thunder. Y también, como información antes de irnos al primer corte, Jokic gana el MVP, que sabemos que Nikola, pues es la tercera vez que se nombra como jugador más valioso, y es que la superestrella de los Denver Nuggets ganó por tercera vez en 4 temporadas el premio al jugador más valioso de la NBA. El astro serbio superó a Luka Doncic de los Dallas Mavericks y a Shai Gilgeous-Alexander de Oklahoma City Thunder en la votación, Gus. Así es, y todos damos como favorito a Luka Doncic, pero mira, eso es lo que sucede, gana el astro serbio. Y con esto, mi querida Olga, nos vamos rapidísimo a las notas rápidas. Saúl Canelo Álvarez dijo que si quieren verlo pelear con Benavides, tendrán que poner sobre la mesa $200 millones. El miedo no anda en burro. El Checo Pérez no fue incluido en el top 10 del Power Ranking de la Fórmula 1, a pesar de haber terminado en tercer lugar en el sprint y cuarto en la carrera del Gran Premio de Miami. Andrés Karevich es cesado como director técnico del Puebla. La llama olímpica que alumbrará a los Olímpicos de París 2024 llegó a suelo francés en el puerto de Marsella. El exintérprete de Shohei Ohtani se declarará culpable del delito grave de fraude bancario y fiscal tras presentar una declaración de impuestos falsa por $17 millones para utilizarlo en recursos de apuestas. Regresamos en unos minutos más a Grand Slam. Llegamos al medio tiempo de este encuentro. Volvemos en unos minutos más a la cancha de Grand Slam. Que suene el silbatazo del segundo tiempo de Grand Slam. Ídolos, la historia y vida de tus atletas favoritos. Cumpleaños feliz. Estamos de vuelta en Grand Slam, 9 de mayo, y mi querida Olga, estamos listos para felicitar, vaya, en este 9 de mayo a una de las mejores futbolistas del mundo, que para nosotros, pues afortunadamente juega en nuestro país, justamente de manteles largos, es el cumpleaños de Jennifer Hermoso. Así es, mi querido Gus, una de las mejores futbolistas de todo el mundo, y me encanta, y no creo que solo a mí, sino a muchas seguidoras de la Liga MX y del fútbol, adoradores del fútbol, les encanta porque ella juega en nuestro país, y por supuesto estamos de manteles largos, porque hoy es su onomástico y esperamos que esté pasando un cumpleaños como ella. Hermoso, ¿verdad? Ah, mira, qué bonito. Y no estamos haciendo ahí como una fiestecita porque, ay, es cumpleaños de una futbolista. No, es una de las mejores. Y es por eso que aquí en Grand Slam les vamos a platicar quién es Jennifer Hermoso Fuentes, que justamente nació un 9 de mayo de 1990 en Madrid, España, y actualmente es la centrocampista de Tigres Femenil en la Liga MX. Y Jenny Hermoso comenzó a jugar fútbol desde muy pequeña con un equipo de niños de su escuela, y a la edad de los 12 años entró al Atlético de Madrid. Posteriormente, en 2010, debutó en la Liga de Campeones, llegando a los octavos de final. Pues sí, ahí tenemos a esta jugadora española que, por ejemplo, también en 2013 llegó al Tireso FF, después jugó en el mismo Barcelona, en uno de los mejores clubes que, pues podemos decir, a nivel mundial en la división femenil, porque sabemos que en la varonil le está yendo muy mal. Y de hecho, ahí en el Barcelona fue la máxima goleadora de la Liga de Campeones durante 2 años seguidos, y de ahí fue seleccionada entre 55 candidatas para formar parte del 11 FIF Pro del 2016. Estamos hablando que ya prácticamente desde los 26 años ya estaba rompiéndola en una edad muy importante para las futbolistas. En el 2017 llegó a Paris Saint-Germain, donde jugó 19 partidos, 17 de ellos como titular, y anotó 6 goles. También fue elegida novena mejor playmaker en 2018 para la Federación
internacional de historia y estadística del fútbol y una de las mejores 50 jugadoras del mundo y la mejor jugadora del diario de España por el diario The Guardian. Sí, y recordemos que también hace ya 4 años, justamente en el 2020, fue cuando establece una marca justamente en el Barcelona, cuando anota 125 goles oficiales y 2 años después llega al Pachuca, siendo el fichaje más caro en la historia de nuestro fútbol, obviamente en la división femenil. Y hace un año, en el 2023, tuvo el logro más importante de su carrera, convirtiéndose en campeona del mundo con la selección española, justamente en el continente oceánico. Y bueno, lamentablemente tenemos que mencionarlo, estuvo involucrada en esta polémica con Luis Rubiales, expresidente de la Federación Española de Fútbol. Pero en un ranking creado por expertos a finales de 2023, Jenny ocupó el lugar número 9 dentro de las mejores jugadoras del mundo. Jenny ha disputado más de 500 partidos y tiene registrados más de 300 goles, mientras que con la selección española ha jugado 83 partidos y ha anotado 38 goles. Vaya que es demasiado talentosa. Completamente de acuerdo. Y aquí en Grand Slam justamente queremos, primero queríamos decirles todo el trayecto que ha recorrido Jenny Hermoso, y no es Hermoso de Mendoza, simplemente Jenny Hermoso, quien ha ganado prácticamente hasta un campeonato del mundo. Y es que tristemente, después de lo que fue este acoso, este ataque por parte del presidente Rubiales de la Federación Española de Fútbol, justamente cuando consigue el campeonato del mundo, creemos que se ha opacado esos logros que ha tenido la jugadora española, que ahorita está en los Tigres. Y simplemente es remarcar y recordarle a toda la gente por qué estamos hablando de que es una de las top players, sobre todo de España, y que está en nuestra Liga MX femenil. No, y aparte de que es muy talentosa, es una mujer muy disciplinada, que tiene siempre está muy echada para adelante, le encanta hablar con los medios de comunicación. Por supuesto, el tema de Rubiales no le gusta tocarlo y me parece bastante respetable, pero Jenny Hermoso, por mucho, es una gran futbolista. Y yo la pondría ya a nivel de las grandes, como Mia Hamm, sin ningún problema. Mia Hamm, esa futbolista de los 90 en Estados Unidos, que sin duda fue uno, pues yo te podría decir, como estos trampolines que se tuvo prácticamente en el fútbol de los Estados Unidos, que sabemos que ha dominado y que es prácticamente una de las potencias que se tienen en el femenil. Ahí es el nivel y el escalón donde lo está poniendo Olga de Mia Hamm a nuestra querida Jenny Hermoso. Y tenemos un poquito de actualización justo respecto al tema de Rubiales, porque también es importante avisarle a toda la gente, es porque el expresidente de la Federación Española de Fútbol va a ser juzgado por cargos de agresión sexual y coacción, y esto se confirmó el día de ayer por parte del juez, y los fiscales obviamente buscan una sentencia de 2 años a 2 años y medio de prisión, ahora sí que por un beso no consentido de esta jugadora. Y aparte, este tema de la coacción es porque este señor le pidió a sus subordinados que la convencieran de que no procediera, y entonces todo se le volteó a este señor, y por ello, bueno, están en la situación en la que están, por una imprudencia y por un arrebato estúpido, que de pronto el hombre piensa que tiene derecho de besar o acercarse a una mujer sin su consentimiento. Me parece que Jenny fue muy, muy, muy valiente al llevar esto hasta estas instancias. No dudo que de pronto le intentaron amedrentar, le hicieron mensajes intimidatorios, etcétera, etcétera. Y no la gente de la federación, sino de pronto el entorno, pues, que se le haya juzgado de una manera incorrecta, pero ella siguió avante y bueno, así están las cosas en este momento, Gus. Completamente de acuerdo contigo. ¿Qué te parece, Olga, que ahora sí nos vayamos a que nos presentes una de las notas de Hay de Deportes a Deportes? Porque hay una competición bastante soñadora. Sorpréndete con lo que no sabías que existía en Hay de Deportes a Deportes. Hay de Deportes a Deportes. Y hoy te platico de uno en el que casi todos tenemos experiencia, pues hay grandes posibilidades de que sin querer lo hayamos practicado de pequeños. Y es que en un mundo donde los deportes más populares suelen ser aquellos que implican gran dosis de fuerza, velocidad y agilidad, hay uno que desafía todas esas expectativas. Se trata de la pelea de almohadas. Tun, 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 tun. Aunque la idea de una pelea de almohadas puede parecer infantil y poco seria, sus orígenes son un poco más complicados de lo que te podrías imaginar.
Se cree que la práctica de la pelea de almohada se remonta a siglos atrás, con referencias dispersas en la cultura popular. Sin embargo, su auge como deporte organizado comenzó a aumentar en el 2000, con eventos y competiciones que surgieron en diferentes partes del mundo. Ahora, aunque parezca difícil de creer, esta disciplina ya cuenta con su propio campeonato del mundo, se ha profesionalizado, tiene a devotos fans que presencian las luchas e incluso pagan para verlas en televisión. Lo mejor es que su popularidad crece a pasos agigantados gracias a que puede practicarse casi casi por cualquiera que tenga a la mano un par de buenas almohadas. Claro que como todo deporte, las peleas de almohadas tienen sus propias reglas. Aunque estas pueden variar según el evento o la competencia, generalmente se siguen un conjunto básico de normativas para garantizar la seguridad y la equidad de los participantes. Por lo general, se prohíbe el uso de almohadas con objetos duros en su interior y las técnicas de golpeo excesivamente agresivas suelen estar prohibidas. Además, muchos eventos establecen límites de tiempo y áreas de juego designadas como cuadriláteros profesionales para evitar accidentes y lesiones. Esto significa que si de pequeña o pequeño lo tuyo era salir victorioso en aquellas batallas de almohadas que organizabas junto a tus hermanos o primos, tal vez puedes llevar esas aptitudes a un ámbito profesional y destacar en este curioso deporte. Yo soy Olga Irata y esta y mucha más información en torno al mundo deportivo solamente la hallarás aquí, en Grand Slam, a través de Radio Chilango. Amor como el nuestro, no hay. Ay, 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 es jueves y ya me dan ganas de sacar las cervezas y justo para irme a dormir después de los partidos que vamos a ver, mi querida Olga. Bueno, yo creo que ella ya se fue a dormir, justamente. Bueno, pues estamos ahí. Gracias por la información a Olga Irata de Hay de Deportes a Deportes, donde pues ustedes organizaban pues estas peleas entre sus amigos, sus hermanos, sus primos, incluso con sus papás, pues estas peleas de almohada. Bueno, pues ahí tienen la información de una competición que simplemente es una de las más divertidas, es la que todos jugamos de pequeños. Y bueno, pues ¿de qué trata? Pues agarrar una almohada, pero eso sí hay que tener mucho cuidado, por más suaves que parezcan. Ahora sí que de repente hay unos guamazos que nos llevamos todos. Lo rifado realmente de las peleas de almohadas es que podemos decir que es un deporte para todos. La verdad es que no hay violencia extrema como en otros deportes en los que se permiten luxaciones, estrangulaciones, puedes golpear al rival incluso con puñetazos, codazos y rodillas. Y listo, bueno, pues con eso tenemos ahí el deporte que pues podemos decir que es una competición bastante atractiva. Y justamente también esta se realiza, como decía Olga, en un cuadrilátero y pues no termina, ahora sí que teñido de rojo. Y ahora sí, les voy con un hashtag datos que ahí tenemos de CASE. Y es que justamente las peleas de las almohadas han sido propuestas para formar parte como disciplina del pentatlón moderno. O sea, estamos hablando de que las peleas de almohadas podrían ser un deporte olímpico, que en lugar de que tengamos la parte de la equitación, que es cuando vas montando los caballos y tienes que sortear algunos obstáculos y demostrar que dominas perfectamente a tu equino, bueno, pues prácticamente lo quieren agregar como parte de este deporte. Eso sí, podemos decir si México sería potencia en los olímpicos si existieran peleas de almohadas en la competición. La verdad es que tengo mis dudas, pero somos muy buenos ahí dando este pequeño sueño. Y como escuchamos en la cápsula, esto no es nuevo. Hace muchos años, muchos por cierto, hay cientos de ciudades en donde se jugaba este deporte. De hecho, hay miles de personas que participan en estas batallas de almohadas en plena calle. Están en Nueva York, en Washington, en Madrid, en Barcelona, Dubái, Kuala Lumpur, Helsinki, Shanghai, Londres, entre muchas otras. Y justamente la primera vez en la que miles de personas se concentraron para disputar una fecha y poder darse esta pequeña guerra de almohadazos fue en el 2008. Les voy a platicar, y es que esto fue un éxito porque tuvo una repercusión vía de redes sociales. Hubo videos incluso en YouTube donde se encargaron de viralizar y de contagiar a gente de medio planeta, y se acabó instaurando el Día Mundial de la Pelea de Almohadas, o sea, el International Pillow Fight Day, que se celebra cada año el primer sábado de abril. Al acontecimiento se suman ya anualmente más de 1,500 ciudades de todo el mundo, y justamente hace dos años, en el 2022, se llevó a cabo el primer campeonato mundial de pelea de almohadas. Este febrero fue, bueno, mejor dicho, en el 2022 fue en febrero en Miami, y hubo 16 hombres y 8 mujeres
primera, en la primera edición, podemos decir, en el mundial de este novedoso deporte, donde cada pelea contó con 3 rondas de 2 minutos, en la que los protagonistas se enfrentaron con almohadas aprobadas por organizadores del evento. Como les decíamos, pueden ser de plumas, pueden ser con estos rellenos que son como de los sillones. Realmente se deben de establecer como tal las reglas y que sea de manera pareja. Y cada pelea contó con 3 rondas de 2 minutos, en la que los protagonistas se enfrentaron con almohadas para que estuvieran aprobadas, como les decía, pero porque era mucho menos probable que ocurrieran knockouts con dicho armamento. O sea, el ganador se decide por quién puede infligir el mayor daño visible en el transcurso de la pelea, no porque se noquee como tal. Y el contacto con las manos está completamente prohibido, y en caso de que alguno de los cojines salga volando por la fuerza del golpe, ahí es donde se frena la pelea hasta que los peleadores estén en igualdad de condiciones. O sea, no puedes perder en ningún momento la funda o la almohada como tal para poder seguir compitiendo, incluso para defenderte. En la categoría femenil, la brasileña Estela Núñez se coronó como la primera campeona del mundo en dicho certamen, como les decía, en la ciudad de Miami, Florida. Y en hombres, el ganador fue Holly Tillman. Y expertos aseguran que este deporte tiene toda la estrategia y la intensidad del boxeo o las artes marciales mixtas, pero con impactos más satisfactorios y lesiones menos espantosas. Entonces, esto se puede convertir, o puede convertir, mejor dicho, a la pelea de almohadas en una alternativa convincente para aquellos que no pueden soportar dicha violencia, que es la típica de otros deportes de combate. Ahí lo tienen, las batallas de almohadas, en donde simplemente los mexicanos simplemente podríamos dominar. ¡Vámonos a Extra Cancha! Extra Cancha, el chismecito del mundo del deporte. Y bueno, pues aquí les vamos a platicar algo muy interesante de un equipo de Londres de la Premier League, y es que le piden al Tottenham que su equipo, ahora sí que se deje ganar. Hay cosas muy locas en el fútbol, y resulta que varios grupos de aficionados del Tottenham, este equipo que está en la ciudad de Londres, está recolectando firmas para pedirle al equipo que se deje ganar ante el Manchester City. Así como puede pensarse como algo descabellado, pues la verdad es que está espantoso. Y es que el City va a visitar al Tottenham el próximo 14 de mayo en el juego pendiente de la jornada 34, y es que dicho resultado podría ser el que defina el campeón. Una de las cosas que la verdad es que suena muy, muy locas, que yo no podría pensar así de, oigan, el América, por favor, déjate ganar, porque si no, Chivas, así puedes fregar a las Chivas. La verdad es que son de esas cosas que a mí me llegan a preocupar que puedan suceder en el fútbol internacional, sobre todo en la Premier League. Y justamente el City visitará al Tottenham el próximo 14 de mayo en el juego pendiente de la jornada 34, y dicho resultado podría ser el que defina al campeón, pues la victoria le deja en bandeja de oro el título a los hombres de Pep Guardiola. A la Premier League la verdad es que le restan tan solo una jornada, y hasta el momento el Arsenal es líder en la tabla general con 83 puntos. Y el Manchester City marcha en segundo lugar con 82. Sin embargo, tiene la ventaja de su lado con 3 puntos extra, o sea, un total de 6 puntos en juego. Lo que significa que en caso de ganar sus últimos 2 partidos, llegaría a 88 unidades. Y los dirigidos por Mikel Arteta se quedarían con 86. Con esto estarían debajo de los ciudadanos. Por lo que el juego pendiente que hay entre el City y el Tottenham podría encaminar a Guardiola a su cuarta Premier, que sería de manera consecutiva, algo que los aficionados de los Spurs, el equipo de Londres, como les estaba mencionando, ven con muy buenos ojos por una sencilla razón, o sea, es porque odian al Arsenal, que también está ahí en Londres. Y lo que pretenden los aficionados del Tottenham es que su archirrival no rompa antes que ellos su sequía, y están dispuestos a hacer de todo. Por eso es que se han estado organizando para recolectar firmas y presentar esta, pues podríamos decir, petición, entre comillas, a la directiva para que se dejen ganar ante el Manchester y así eviten la coronación del equipo de los Gunners, o sea, del Arsenal. Los seguidores del Tottenham prefieren que el City, con todo y que está siendo investigado por romper el fair play financiero en la Premier, sea campeón en lugar del Arsenal.
Mundial. Eso sí, hasta este momento, hasta este jueves, el club no se ha pronunciado al respecto, aunque pues la verdad es que, siendo sinceros, difícilmente tomarán en cuenta esta petición, pues ningún equipo sale a la cancha con la intención de perder, o bueno, eso es lo que queremos creer, sobre todo cuando ahí hay unos problemas de amaños de partido. La rivalidad que existe entre ambos equipos fue desde 1913, y esto es cuando el Arsenal decidió cambiar de estadio a tan solo 10 kilómetros del White Hart Lane, que era la casa del Tottenham en aquellos años, que la verdad es un lugar muy pequeño para dos aficionados, bueno, mejor dicho, dos aficiones que son muy, muy pasionales. Y la rivalidad se hizo aún más férrea en 1919, año en el que el Arsenal le quitó el puesto al Tottenham en la primera división de Inglaterra mediante una votación donde el presidente de la liga, John McKenna, apoyó a los Gunners. Y este partido se llevará a cabo el 14 de mayo a las 13 horas. La verdad es que yo sí diría que esto va contra el fair play. Pero bueno, antes de despedirnos, vamos a agregar este basura deportiva que les tenemos preparado. Basura deportiva. La basura de unos es el tesoro de otros. Conoce aquí esas curiosidades deportivas que nadie pela, pero que te harán el centro de atención en las reuniones. Esto es basura deportiva. Actualmente las peleas de box profesional duran por lo regular 12 rounds. Cuando los contendientes llegan a estas alturas, se ven completamente agotados. Pues te cuento que el 6 de abril de 1893 se llevó a cabo la pelea de box más larga de la historia, y aunque parezca increíble, esta duró 110 asaltos. Esto significa que ambos boxeadores estuvieron sobre el ring del Olympic Club de Nueva Orleans por 7 horas. Con 19 minutos. En una esquina estaba Jack Burke, de 24 años, un peso ligero nacido en Chicago que residía en Texas. Del otro lado se encontraba Andy Bowen, de 26 años, también peso ligero, nacido en Nueva Orleans. Ambos pesaban 59 kilos aproximadamente. Al inicio, Bowen tuvo la ventaja gracias a su fortaleza física, pero para el round 25 estuvo cerca de ser doblegado. Al llegar al round 50, el cansancio de ambos era más que evidente y el ritmo del combate era tan lento que el público ya ni siquiera abucheaba o animaba a su favorito. De hecho, y según muchos relatos, varias personas comenzaron a retirarse, pues el combate se llevó a cabo un jueves y al otro día había que trabajar, mientras que otros se acomodaron para intentar dormir en el recinto. Después de los ya mencionados 110 rounds, el referee dio por terminado el combate y dijo que este quedaría como no contest o sin resultado. Afortunadamente, tal vez para premiar el esfuerzo de ambos boxeadores, rectificó y declaró un empate en la pelea. Esto permitió que los participantes se repartieran el premio de $25,000. Como dato adicional, se dice que los púgiles se fracturaron las muñecas e incluso Burke se rompió todos los huesos de ambas manos y estuvo a punto de dejar el boxeo a causa de esto. Listo, esta información quizá no sume mucho en tu vida, pero acéptalo, te ayudará para dártelas de experto. Pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos este jueves 9 de mayo aquí en Grand Slam en Radio Chilango 105.3 de FM. La verdad es que estamos muy contentos de que nos estén siguiendo. Recuerden de estarnos siguiendo en nuestras redes sociales, arroba Radio Chilango, arroba Grand Slam Radio MX. Ahí estamos escuchando todas sus peticiones y sobre todo también agradecerle a toda la gente que se estuvo conectando a nuestro canal de YouTube. Yo soy Tavo Rodríguez, los esperamos el día de mañana, Día de las Madres, justamente con la información de los partidos que va a haber entre Tigres y Monterrey. También, obviamente, lo del fútbol femenil y Pumas contra Cruz Azul, que se van a poner buenísimos. Continúan en el 105.3 de FM. Los dejamos con Mala Tarde No. Hasta la próxima.